Monitoreo de Espíritus, parte 2. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy estén felices y muy bien. Soy Mari. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Como vengo explicando en otros videos sobre temas paranormales y astrales, hay mucho más ahí fuera de lo que parece, mucho más de lo que la ciencia en la Tierra impulsa violentamente, como una realidad materialista y determinista. Esta es la segunda parte de Monitoreo de espíritus. Le sugiero que veas la primera parte también, ya que allí explico algunos conceptos importantes. Que pueden ser útiles para comprender los que seguirán aquí. ¿Cómo sé todo esto? Se preguntarán. Soy miembro de una cultura que tiene un conocimiento mucho más detallado y avanzado, no solo sobre los planos astrales de existencia, sino de la realidad en general. Y soy una persona muy sensible a las cosas del otro lado, en el astral, por lo que mucho de lo que digo es resultado de mi propia experiencia y la de las otras dos suarus con las que vivo. Atena y Sofía. Como he explicado antes, no se vive en una densidad, eres una densidad, y la experimentas y la vives como un reflejo de ti mismo, en la ilusión de que es un mundo exterior. No hay un plano astral de existencia, hay tantos como puntos de atención de la fuente, tantas como almas, que viven la ilusión de ser algo más que la fuente misma. Entonces, mi descripción del astral, y las entidades y eventos que allí ocurren, son mi interpretación en mi experiencia, y pueden coincidir con la de otras personas, o no, pero como ocurre con tantas cosas. No se trata de quién tiene razón y quién no, ya que todos tenemos partes del todo y se vuelven complementarias, de modo que cada uno de nosotros puede desarrollar su interpretación del panorama más amplio. Mis amigos del CIC me han dicho que muchos de ustedes en las redes sociales que escucharon el primer video sobre monitoreo de espíritus quedaron un poco alarmados por lo que dije. No hay necesidad de tener miedo, ya que eso es también lo que quieren, y no hay una manera fácil de decirlo, pero es una dura realidad que todos debemos afrontar para poder controlar el mundo en el que vivimos y nuestras vidas, y no vivir eternamente como víctimas de todas esas sanguijuelas succionadores y parásitos etéricos de todo tipo. Cuando vivimos en el llamado mundo material, estamos experimentando una realidad limitada que se filtra a través de nuestros cinco o seis sentidos, por lo que estamos prácticamente ciegos a lo que ocurre bajo ese filtro y lejos de nuestra percepción. Esto hace que la gente busque explicaciones y razones para explicar todo tipo de acontecimientos. Como dicen, de forma más lógica y científica, sin recurrir a las llamadas alusiones o aclaraciones esotéricas dudosas. Y esa sería una forma válida de pensar, pero solo desde el punto de vista de una visión del mundo materialista y determinista, porque hay muchas más cosas que no se pueden entender de esa manera. Así como hay organizaciones y grupos de personas del lado de los vivos, así también los hay en el astral, y en este caso, especialmente en el bajo astral, ya que allí habitan toda clase de entidades amorales y desencarnados, mientras todos van sobre sus negocios y asuntos, que a menudo implican explotar y parasitar las almas en el mundo de los vivos. Recuerden que se alimentan del sufrimiento, y el miedo es un gran concentrador de energía creativa, haciendo que el sujeto manifieste más de lo que teme, y más de lo que está causando su sufrimiento alimentando por lo tanto a esas entidades como lo que son, egregores creados por humanos. Por eso debes darte cuenta de que están ahí y que están trabajando en tu contra, pero nunca debes temerles, más bien debes enfrentarlos directamente, ganando el juego del bien contra el mal conociendo cómo actúan, deteniéndolos y previniendo el poder conseguir lo que necesiten para ir en tu contra. Deben ser más astutos que ellos. Cuando una semilla estelar, o cualquier otra persona con una alta vibración y una misión positiva de la vida, encarna en la Tierra, el propio sistema de Matrix enviará a sus agentes para evitar que una persona tan altamente positiva provoque un desequilibrio en el campo. Recuerda que la Matrix y todos sus componentes se defenderán de cualquier cosa que intente disolverla. Esto porque solo puede existir como una realidad de baja vibración de forma artificial y con mucho esfuerzo. Esta es la razón por la que tantas personas positivas, en su mayoría semillas estelares, siempre parecen tener una persona cerca de ellos, que está sobre de ellas todo el tiempo, haciéndoles la vida lo más difícil posible, aparentemente sin ningún motivo. Sin esos espíritus monitoreadores, las semillas estelares positivas florecerían y se desarrollarían en un grado muy alto, convirtiéndose así en una amenaza vibratoria para la Matrix, por lo que las personas positivas y las semillas estelares siempre serán individuos objetivo. Objetivo de todo tipo de fuerzas dentro de la Matrix, que desean firmemente normalizarlos, hacerlos ordinarios y, por tanto, explotables. Pero, Muchas veces es la misma actitud de resistencia que tienen las semillas estelares contra la Matrix, lo que hace que las cosas les sean mucho más difíciles, cosas que son vistas y tomadas como normales por las personas Matrix, que cumplen con el sistema. Uno de los ejemplos más comunes de seguimiento de los espíritus son los padres y madres narcisistas de la semilla estelar, que la han programado desde muy joven para que se sienta inadecuada inútil y simplemente destrozada todo el tiempo. Las semillas estelares caen en esas familias, porque la Matrix y el sistema necesitan algo para reducir su capacidad. Sin embargo, hay una otra cara de esto, porque aunque los padres y madres narcisistas a menudo engendran hijos narcisistas, cuando una semilla estelar entra en esa familia, es tal el horrible maltrato familiar que termina funcionando como un catalizador para desarrollar habilidades empáticas aún mayores, para su crecimiento como alma positiva. Todo esto está dentro de la norma que establece que la resistencia causa y obliga al desarrollo. Cuando los miembros cercanos de la familia actúan como espíritus monitores de las semillas estelares, especialmente las madres y los padres, es especialmente difícil salir de la trampa, ya que los padres narcisistas a menudo usan esquemas manipuladores para salirse con la suya y obligar a la semilla estelar a cumplir sus deseos. Lo que se puede resumir como poder y control total sobre sus niños semillas estelares, ya que se sienten con derecho sobre ellos como si fueran de su propiedad, y esto se extiende a todo lo que la semilla estelar posee y hace. Esto incluye la idea de tener que guiar sus intereses para que coincidan con los suyos propios, disminuyendo y menospreciando los deseos de la semilla estelar, en un claro intento de desviar a la misma, de su misión de vida, misión que finalmente iría en detrimento de la Matrix. Pero lo que está detrás de los padres narcisistas es mucho más complicado y mucho más oscuro que la simple explicación psicológica, ya que muchas veces son literalmente espíritus oscuros enviados para bajar la vibración de la semilla estelar, y para obstaculizar y detener su crecimiento. Donde la propia empatía de la semilla estelar juega en su contra, ya que los padres narcisistas o parientes cercanos utilizan la manipulación sentimental para explotar a la semilla, desde una edad muy temprana hasta la edad adulta, dejando a la semilla con todo tipo de traumas. Esto hace que sea mucho más difícil para ellas funcionar y prosperar en la sociedad, ya que la semilla estelar se vuelve vulnerable a otras personas abusivas, en la misma dinámica de poder que estaba ocurriendo con sus padres, porque la mentalidad que tiene de complacer a las personas actuando todo el tiempo en su detrimento, así como su empatía, que la Matrix utiliza en su contra. Además de los espíritus que monitorean y trabajan como familiares, amigos y parientes cercanos, y a través de ellos, hay otros que vienen en todo tipo y forma. Pueden ser vecinos, conocidos y personas que ni siquiera conoces. Esta es también la razón por la que debes tener cuidado con quien puede estar escuchando tus planes, ya que pueden ser los ojos y oídos de entidades enviadas para impedirte desarrollar esos planes. No es raro que una semilla estelar hable con alguien sobre uno de sus planes, planes que estaban funcionando muy bien, hasta que la semilla estelar comenzó a hablar demasiado, porque justo después de eso, sus planes comienzan a desviarse, y ya no avanzan ni trabajar, de repente se derrumban después de contarlos a sus amistades. No les digo estas cosas para que estén paranoicos o que tengan miedo, sino para que sean conscientes de que la Matrix sí escucha lo que dicen y también está observando lo que hacen, y es un simple hecho de vida en la Tierra. Escuchan desde el lado de los vivos para luego informar al lado del astral inferior. Recuerden que las entidades también deben funcionar con reglas y leyes, y una de ellas es que no pueden seguirlo a su casa, a los lugares donde reside, incluido el interior de los vehículos pero principalmente a su hogar, sin su consentimiento directo. Es por eso que envían a personas a monitorear, a ver qué hace la semilla estelar, ya que no se les permite entrar por sí solos en territorio de la semilla, sin su consentimiento directo. Esto se ve claramente en el caso de los niños de ojos negros, que son portales orgánicos, Entidades oscuras y demonios que utilizan la capa exterior de un niño para explotar la empatía de la semilla estelar y su necesidad natural de proteger a los jóvenes. Estos siempre te piden permiso para entrar a tu casa o a tu coche, y no se sabe mucho de las pocas personas que han accedido a dejarles entrar, tal vez porque pocos sobrevivieron al encuentro. Al igual que ocurre con los padres, familiares cercanos y amigos narcisistas y manipuladores, esos niños de ojos negros no solo explotarán tu empatía hacia ellos, sino que también utilizarán estrategias manipuladoras para obligarte a aceptar dejarles entrar, por ejemplo, para usar tu teléfono, haciéndote creer que están desamparados. Así que tengan cuidado con quien invitan a su casa, estén vivos o no. Y esto incluye aceptar la presencia de fantasmas, espíritus y entidades aparentemente inofensivos que pueden ser inocos al principio, pero después de haberles concedido derechos de paso, o acuerdos coexistentes, pronto se convierten en terribles demonios. Esas almas y espíritus perdidos no tienen por qué convivir con los vivos, en las mismas premisas, ya que siempre terminará siendo en detrimento de los que están vivos, ya que generalmente no tienen un conocimiento suficientemente profundo de lo que sucede en el lado astral, ni cómo funciona y por lo tanto son fácilmente manipulables y explotados. Esa clase de entidades y espíritus errantes deben seguir su camino sin interferir con el mundo de los vivos. Así que en general, no es prudente dejar que extraños de todo tipo vean lo que estás haciendo, por todas estas razones que he estado diciendo. Pero, sobre todo, recuerden que son unos seres muy poderosos tan poderosos como todas esas entidades, y la propia Matrix hace todo lo posible para intentar detenerlos. Ustedes tienen el control, no ellos, pero sean sabios y valientes, sabiendo que el secreto y la privacidad son un factor muy importante para su desarrollo personal y el logro de sus objetivos. Sean sabios, y sean fuertes ahí fuera, hermosas semillas estelares. Recuerden que vivir en la tierra es una lucha constante y una lucha continua del bien contra el mal. Ustedes pueden con esto. Gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga. Mari Suaru.